Voy a ponerle en vivo y en directo ahora mismo. Ya estamos, en vivo y en directo con Palmira Chavero. ¿Cómo está, mi querida amiga? Buenos días, Nelson. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Bien, aquí empezando el día con trabajito para ver si la gente pues tiene estos conceptos de personalidades como ustedes que nos ayudan a entender, porque uno acá habla, comenta, dice, presenta, pero siempre es bueno escuchar a quienes tienen en la profesionalización para nosotros no equivocarnos. Y contigo, mi querida Palmira, es interesante abordar muchos temas. Tú hablabas, yo estaba leyendo y chequeando el tema de las realidades, y casualmente, y por ahí empezamos, el actual ministro de Finanzas, el señor Arosemena, hace poquito dijo que las cifras son cifras, que no se puede discutir, que es un error, Palmira, anteponer el sentimiento. Si los números le dicen que Ecuador está bien, el Ecuador está bien. No sé cuál es el relajo. Bienvenida, Palmira. Gracias, Nelson. Un gusto siempre conversar contigo. A ver, hay una parte de verdad en esa afirmación, ¿no? Es decir, los datos son datos, las cifras son las cifras y las cifras son las que te representan un poco la realidad. Y es verdad que bueno, digamos, los que trabajamos también cuantitativo tendemos un poco más a las cifras. Pero aquí hay otros dos elementos importantes, ¿no? El uno tiene que ver con la emoción, es decir, las cifras son cifras, pero las cifras tienen tras de sí rostros humanos, ¿no? Entonces, okay, es verdad que hay que atender a eso. Y después el elemento más importante, si quieres un poco ya hasta metodológico, es quién hace esas cifras y cómo se hacen esas cifras. Es decir, no vale con presentar el dato, que incluso en ese caso habría que ver, bueno, cuáles son las cifras, porque las cifras no nos están diciendo que el país esté bien, precisamente. Claro. En primer lugar, y en segundo lugar, cuáles son las cifras que se están manejando y cómo se están construyendo esas cifras, ¿no? ¿Quién está trabajando esos datos? ¿Cuál es la metodología que se trabaja? O sea, hay que mirar todo eso. No hay que mirar solo el resultado final, sino que hay que mirar todo el proceso de cómo se han levantado esas cifras y, segundo, ver si esas cifras responden o no a la realidad. Y tercero, pues esta cuestión de, ok, las cifras son importantes, es cierto, creo que nadie va a negar la importancia de trabajar con buenos datos y trabajar con buenas cifras, pero esas cifras no son elementos abstractos. Detrás de cada una de las cifras hay rostros humanos, hay realidades, hay vidas, hay desgracias, hay todo un proceso social y humano que también hay que tener en cuenta y que es responsabilidad de los poderes públicos atender, ¿no? Totalmente de acuerdo. Palmira, y dentro de estos datos que usted menciona, por ejemplo, caemos también en un asunto muy claro de que el gobierno no nos da claridad, es contradictorio lo que digo, pero no nos da claridad. El otro día veíamos a Jiménez que hablaba sobre la situación, que no tenía los números, pero que él cree que estamos bien. O sea, a esa comparación me decía, Jiménez, no sé, la gente sí, por aquí, por acá, pero estamos bien. Sin embargo, no tengo datos, pero no tengo estamos datos. Bien. Entonces, en ese aspecto sí vale el sentimiento. Claro, no, y además, o sea, solo la frase, que esa fue una frase también como muy ilustrativa que se comentó mucho y que comentamos mucho en muchos espacios, ¿no? Es decir, una autoridad pública no puede decir, no tengo los datos, pero la inseguridad ha bajado. O sea, no es serio, digamos, no es serio la cosa. Pero eso, más allá del chascarrido, porque sí hay una cosa que me parece importante, y digamos, no voy a desviar el tema, pero sí voy a introducir otro elemento, que es que tengo la sensación de que estamos yéndonos a la política de la anécdota. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de gobierno que está implementando este Ejecutivo, ¿no? Es decir, todo se reduce a la anécdota, todo se reduce al meme, ¿no? Al chascarrido, ahí mira lo que ha dicho, esto no es serio, esto tal, pero detrás de eso hay una realidad profunda, detrás de eso hay gente que lo está pasando mal, detrás de eso hay problemas económicos, hay problemas de seguridad, hay problemas de salud, hay problemas de educación. Uh-huh. Entonces, por un lado está estos errores, digamos, en la discursiva, que tienen que ver con la falta de transparencia y que repercuten directamente en la falta de legitimidad y en la falta de credibilidad que tiene el gobierno, que es uno de los problemas que tiene, pero por otro lado también nos lleva un poco a esta reflexión, ¿no? Y esto es una cosa que se vio mucho en la entrevista, en la última entrevista al presidente que le hizo Carlos Vera, ¿no? Que todo se quedaba en la anécdota, sí, en el nombre, en el dato, en tal. Pero cuando nos preocupamos tanto por la anécdota, no estamos pensando en el proyecto país, no estamos pensando en una visión más macro, ¿no? Ok, está bien el chascarrido, está bien la anécdota, está bien el nombre, está bien el rostro, pero ¿cuál es el proyecto que hay detrás
de todo este proceso, cuál es el tipo de política pública que se está aprobando, y ese debate es el que no se está dando. Al gobierno no le interesa tampoco dar ese debate, pero la ciudadanía sí, ¿no? Yo creo que sí, la ciudadanía sí tiene que reivindicar un poco más eso, reducir un poco la parte. Es verdad que siempre está bien tener pues la gracia, el meme, el chascarrido y tal, como para ir sacando presión, toda la presión y todo el estrés que cada uno tenemos y todos los dramas que cada uno vive. Está bien como un elemento, pero no hay que perder de vista esta cosa, ¿no? De más allá de la anécdota, hay que trabajar en un proyecto país y hay que ver cuál es el país que se está construyendo y cuál es el proyecto que se está implementando y qué es lo que hay detrás, ¿no? Eso sí, me parece importante. Entonces, por un lado, esta cuestión de la falta de legitimidad, la falta de credibilidad, que tiene todo que ver con la falta de transparencia y con este tipo de comportamiento de, bueno, no tengo datos, pero como yo soy la autoridad, pues yo digo y tú me crees porque yo soy la autoridad. Pero por otro lado, también hay que pensar en esto, ¿no? Que mientras más anécdotas nos dan, más nos están robando el debate público serio, digamos, el debate público más estratégico, más macro, más que tiene que ver más con la construcción del país y con la deriva del país. Pero eso también va de la mano al cuidado que están teniendo tal vez con a dónde va el presidente. Digo, es decir, sí, tiene toda la razón, Palmira, pero veíamos también hay un presentador o donde van los espacios donde no apuntan específicamente a preguntarle eso. Y, como dices, nos quedamos en el chascarrillo, nos quedamos en la anécdota, en el meme que trasciende, que nos reímos, pero que es verdad. Al final, atrás de eso existen muchas cosas. Mencionabas tú también en algún momento el tema de las cortinas de humo. ¿Podría ser esto una estrategia? ¿Que podríamos creer que el gobierno de Lasso, dentro de la ineficiencia, es eficiente para crear cortinas de humo? Sí, claro, y de hecho, no solo Lasso, digamos, esta estrategia ya la veíamos con Lenín Moreno, acordémonos del paro, de la pandemia, de todo el proceso de gobierno anterior, y Guillermo Lasso está repitiendo esto también, ¿no? De hecho, bueno, primero va a entrevistas pactadas, en las que se siente cómodo, en las que están los roles identificados, etcétera. Y segundo, cada vez que hay alguna pregunta, digamos, o alguna cuestión que medio se sale de la pauta, viene esta cosa de, no te fijes en eso, fíjate en esta otra cosa. Y eso tiene que ver con toda esta estrategia de cortinas de humo, de para que no uno no se dé cuenta de la sociedad, digamos, el pueblo, la ciudadanía, no piense en un elemento, no reflexione sobre un elemento, le damos otro, ¿no? Y lamentablemente aquí, para esa estrategia le viene muy bien todo este tema, pues, de los memes, de las redes sociales y tal, porque al final nos acabamos distrayendo en la anécdota y en estos elementos, pero no estamos viendo pues las masacres carcelarias, no estamos viendo la falta de insumos médicos en los hospitales, las faltas de cupos en los colegios, la realidad de Esmeralda, por ejemplo. Fíjate que estos días, ¿no?, se anunciaba que la jornada laboral va a terminar a las 2 de la tarde y no pasa nada. O sea, no hay una escandalización nacional, y más que eso se normaliza que, bueno, eso es una medida para la seguridad, no, o sea, por los problemas de inseguridad. No, a lo mejor hay que tomar medidas estructurales que nos ayuden a solucionar esos problemas. Entonces, la puesta en marcha de estas estrategias de cortina de humo también ayudan a normalizar ciertos escenarios, ¿no? Y uno de los escenarios que se normalizan tiene que ver con el de la inseguridad, ¿no? Me parece que lo de estos días de Esmeraldas es como algo que un ejemplo que ilustra muy, muy gráficamente, pero hay otros, digamos, tenemos cada día o cada semana tenemos muchos elementos de este tipo, pero siempre es peligroso en términos de debate público, ¿no? Porque de alguna manera, en la medida en que se ponen en marcha cortinas de humo, se nos roba a la ciudadanía la posibilidad de un debate público de altura, serio, estructural, con miras más a presente y a futuro, y con una, al final eso nos lleva a la formación de una opinión pública más seria, más crítica, más autónoma, ¿no? Y todo eso está en riesgo con este tipo de estrategia. Claro, ¿cómo esto refleja o qué nos está diciendo Palmira de nosotros, esta situación de la sociedad? Porque, por ejemplo, no nos estamos escandalizando. Yo entrevistaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero me decía esta persona, no podemos perder la capacidad de asombro y parece que la estamos perdiendo. No, sí, se están cerrando las cosas en Esmeralda tempranito y la sociedad civil no dice nada. Sí, acaban de sacar al policía, al comandante, al coronel que reclamó que se sienten abandonados y que las bandas se apoderaron, lo sacaron, ni siquiera lo fortalecieron. No, le dijeron, váyase a un proceso electoral, quédese por ahí, no moleste.
¿Cómo habla de nuestra sociedad? ¿Qué está pasando más allá de todo esto? Porque parece que está teniendo algún tipo de resultado, Palmira. Es decir, no estamos viendo una sociedad que reacciona cuando vemos que se sigue matando gente, que siguen robando, que Esmeralda se está retrayendo y que si no son más de 50 muertos, pues mejor no me cuenten el chisme. Sí, mira, a ver, hay varias cosas aquí. Quizás la lectura fácil sería decir, bueno, pues la sociedad está apática, la sociedad no quiere meterse en esto y tal. Eso tiene un punto de razón porque es verdad que, digamos, volviendo a los datos que se manejan, es verdad que son escalofriantes en ese sentido de apatía, de desconfianza, etcétera, pero yo creo que esa es la lectura fácil. A mí me parece que hay que sofisticar un poquito más, hay que ir más allá y hay que ir un poco a los problemas de fondo. ¿Cuál es la cuestión aquí o una de las cuestiones que a mí me parece importante señalar? Que en la medida en que la situación individual y colectiva, y a qué me refiero con situación individual, a situación económica, a situación de salud, etcétera, etcétera, de cada uno de los individuos, de cada una de las familias y del colectivo al final, en la medida en que esa situación es grave, este tipo de estrategias y este tipo de elementos se normalizan y triunfan esa normalización y perdemos en efecto esa capacidad de asombro. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que mientras peor le vaya a la sociedad, mientras peor le vaya a la gente, es decir, mientras menos empleo haya, mientras más inseguridad, mientras menos medicinas, etcétera, etcétera, mejor para este tipo de estrategias, porque la gente está tan angustiada y tan preocupada por sobrevivir, o sea, no ya por pensar en el futuro, por sobrevivir en el día a día. Este tipo de estrategia funciona, claro. Porque eso, o sea, hay como no te digo una relación causa-efecto, pero sí hay una relación como de significatividad ahí, ¿no? Es decir, la gente está tan agobiada porque no tiene que comer o porque no tiene para pagar los útiles escolares o porque no tiene medicina, porque no tiene cupo en los hospitales, no tiene cupo en los colegios, en las universidades, etcétera, está tan agobiada de eso la gente que lo demás, pues bueno, mira, qué bueno que hoy no me ha tocado a mí, ¿no? Puede ser como una conclusión, que un respiro, digamos, un consuelo que puede tener la gente, pero responde mucho a eso, al deterioro de la situación. Por eso, cuando, por ejemplo, el presidente dice que para resolver los problemas de seguridad lo que está haciendo es comprar vehículos, comprar aviones, comprar motocicletas, etcétera, etcétera, no está atendiendo a la raíz del problema. Claro. Porque mientras tú no soluciones los problemas estructurales que tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la falta de empleo, tienen que ver con la falta de oportunidades, tienen que ver con la falta de cobertura de salud pública, etcétera, etcétera, mientras tú no soluciones esos problemas estructurales, no vas a solucionar el problema de la seguridad o de la inseguridad, de la delincuencia, ¿no? Entonces, sí es importante entender esto, que mientras peor le vaya a la gente, y peor en este sentido, ¿no? De no llego a fin de mes, de no tengo que comer hoy, de no puedo llevar a mis niños al colegio, etcétera, etcétera, mientras peor le vaya a la gente, más fácil es que triunfen este tipo de estrategias y más fácil es que la gente pues acabe agotada, porque no es solo que la gente desconfíe de la clase política, desconfíe del gobierno, desconfíe de la asamblea, desconfíe de los distintos poderes, sino es que literalmente no puede, la gente está demasiado preocupada y demasiado agobiada por salir del día a día, por ver cómo sobrevive en el día a día, y esto es literal. O sea, a mí sí, claro, me parece que hay que darse un baño de realidad ahí. Claro, y es triste porque sí, estamos llegando a ese punto en donde queremos llorar, pero para salir de esta cosa mejor me pongo a reír un poco o veo lo ridículo que hace el presidente, pero me olvido de esas situaciones. Decías también algo interesante, que es que el presidente tiene una actitud paternalista y prepotente. Explícanos eso. Sí, bueno, Hace tiempo, digamos ya, que en sus intervenciones públicas tiene este tipo de actitud, y lo que vemos cuando lo vemos en apariciones públicas, lo que vemos es que no corrige ese tipo de comportamiento, ese tipo de actitud, ¿no? Esta paternalista, por un lado, digamos, hay como una doble dimensión aquí, ¿no? Paternalismo por un lado, pero un tipo de paternalismo que pretende ser autoritario, que es soberbio, que es un poco como estar por encima de los demás, ¿no? Paternalismo, ¿por qué? Porque él es el que intenta, digamos, en su discurso lo que hace es decir, bueno, yo soy el que va a salvar el mundo, ¿no? Eso, este paternalismo tiene que ver con la caracterización de sí mismo también como el padre, como el héroe que va a resolver los problemas, ¿no? Yo estoy haciendo esto, déjame a mí, confía en mí, que yo sé, tenemos expertos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que quizás esto es un poco lo que más ruido hace y quizás un poco lo más preocupante en términos de presencia pública y en términos de comunicación pública también, es esta
esta actitud de soberbia, esta actitud casi chulesca, ¿no? De, bueno, usted no sabe nada, déjame a mí que yo sé. Los ecuatorianos no saben lo que estamos haciendo. Yo no tengo por qué decirle esto. O sea, ese lo que tipo le dijo a Vera de en la entrevista, ¿no? La actitud que tuvo con Vera. Tú no sabes. De hecho, perdóname, Vera, pero tu opinión no sirve. No Carlos Vera en sirve, otras exacto. situaciones brincaba. Exactamente, ese tipo de cosas de usted no sabe nada, déjame a mí que yo sé, cuando además él mismo comete errores garrafales, ¿no? Pero bueno, es esa actitud de usted no sabe nada, e incluso en la misma entrevista con Vera, que solo la entrevista da como para un curso, Sí, claro. ¿Un dijo curso cosas de como... lo que no se tiene que hacer como presidente o como periodista? De las dos, de los dos. 50-50. Por ejemplo, una de las cosas que dijo en esa entrevista y que ha dicho también en otros momentos es este desprecio a las encuestas, ¿no? Sí. Literalmente, con la entrevista a Vera dijo, a mí me importan un pito las Así encuestas. O dijo. sea, primero el tipo de lenguaje que utiliza el presidente de la República, que es el primer servidor público del país. Y segundo, ese desprecio, que a uno le pueden gustar las encuestas, no gustarle, desconfía más, desconfía menos, confía... Uno puede tener metodológicamente las inquietudes que quiera, pero es la herramienta que tenemos para medir la percepción de la gente y la opinión de la gente. Entonces, cuando tú dices, a mí me importan un pito, literal, estoy reproduciendo las palabras del primer servidor público, me importan un pito las encuestas, lo que estás diciendo es que no te importa la opinión de la gente. Lo que estás diciendo es que yo soy el que toma las decisiones, yo actúo, como digo, en función de mi conciencia y en función de mis principios. Y la gente me da igual. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos, bueno, tiene este comportamiento soberbio y tiene este comportamiento de bueno, me da igual lo que pase, yo soy el que toma las decisiones. Y cuando le cuestiona sobre algún elemento, pues o sea, inmediatamente responde de, no me hables de eso, la prensa solo se fija en las cosas malas y no dice lo bueno que hacemos, me estás midiendo como si hubiese terminado el gobierno y todavía no he terminado, este tipo de respuestas, digamos, este tipo de comportamientos. Entonces, esa soberbia nuevamente le aleja de la realidad, le aleja de la ciudadanía y contribuye a lo que decíamos antes, ¿no? Pues a la falta de legitimidad, la falta de credibilidad, que se agrava con la falta de solución de los problemas reales que tiene el país, ¿no? Cuando, por Y ejemplo, decías dice... también dentro de lo que estaba chequeando la verosimilidad, creo que era el término, o Verosimilitud. eso significa que es una persona que no es real, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro, eso significa, el tema de los discursos de los líderes políticos, de los medios, digamos, de cualquier discurso en la esfera pública, es que no solo tiene que ser verdad, sino parecerlo. Ah, por Entonces, supuesto. uno de los problemas que tiene el presidente de la República en este caso es que se aleja de la realidad. O sea, cuando él da entrevistas o cuando hace algún tipo de comentario, no tiene coherencia con lo que la gente vive en el día a día, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de la seguridad, que es el principal problema de la agenda pública, ¿no? En este momento. Él dice, sí, los problemas de seguridad los vamos a resolver, pues eso, comprando insumos o apostando por la policía, apostando por las Fuerzas Armadas. Eso no soluciona los problemas del día a día de la gente. Entonces, la gente no ve que eso sirva y, de hecho, tenemos un año y pico de experiencia en el que ha militarizado calles, ha declarado estados de excepción, etc. La cuestión con la verosimilitud, que la gente ve que eso no tiene relación con lo que vive la gente en el día a día. Es decir, el presidente está diciendo una cosa, pero eso no se corresponde con lo que yo vivo en el día a día. Y las soluciones que me está proponiendo no son soluciones que me arreglen los problemas que yo tengo en el día a día, en la vida, etcétera. Entonces, eso, nuevamente, erosiona un poco no solo la imagen y el discurso, sino también la capacidad de ejercicio político que tiene, en este caso, el presidente de la República, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente. Y también otra de las cosas que no compagina es el tema de los discursos cuando menciona la anarquía, porque está haciendo campaña, ¿eh? Está saliendo, está haciendo, tratando de hacer campaña a los candidatos que supuestamente van a salir por él, diciendo que son narcopolíticos. Cuando se revela una situación bastante penosa con el ministro Vera, recibiendo amenazas del ministro Vera de que se le entregó 150 mil dólares, incluso amenazando a su familia. Perdóneme, pero los únicos que hacen ese tipo de cosas son las bandas organizadas, el crimen organizado. Es el que te amenaza con matarte a la familia. Y vemos un presidente que en este caso no ha dicho nada. Desde la comunicación, Palmira, ¿la estrategia del silencio es buena o mala? La estrategia del silencio te puede funcionar a corto plazo, digamos, porque salvan los muebles si quieres,
pero a medio y a largo plazo te perjudica. ¿Por qué? Ya. Porque al final la ciudadanía percibe que hay temas de los que tú no hablas, hay temas de los que no quieres hablar, hay temas a los que le das la espalda y que no quieres enfrentar, y eso tiene que ver con todo este proceso de visibilización de unos temas e invisibilización de otros temas, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante no solo poner esto de manifiesto, sino también recordar que la ciudadanía tiene capacidad crítica, la ciudadanía Claro. vive la realidad, tiene su propia capacidad de análisis. Es decir, no es que la gente funciona a modo de tabula rasa, digamos, que lo que dice el presidente o lo que dicen los medios, ya la gente se lo cree. No, la gente es crítica, la gente tiene sus herramientas para acceder a información nacional e internacional, tiene sus mecanismos, tiene sus redes, o sea, la gente participa de esos procesos. Entonces, a corto plazo te puede funcionar por eso, porque bueno, salvas un poco los muebles en lo inmediato, pero a medio y largo plazo acaban configurando una imagen de líder político, de líder público, de que no afronta ciertos problemas, que no enfrenta ciertas realidades y que agacha la cabeza, esconde la cabeza, digamos, ¿no? Que si recuerdas es lo que pasó, por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia, que la gran pregunta era, ¿dónde está el presidente? Porque la gente se está muriendo y aquí no hay a una persona, una autoridad que tome medidas, que ponga orden, etcétera. Entonces, eso te perjudica, digamos, en el medio y largo plazo te perjudica. Ahora, sí hay una cosa importante con este tema del narcotráfico, Nelson, si me permites Sí, ahí por favor, hacer sí. un giro, pensando un poco en la campaña también, porque hay aquí dos elementos que no se pueden disociar. Uno es la constante referencia al narcotráfico, a los terroristas, etcétera, etcétera. Y el otro elemento que no se puede disociar de eso es la obsesión del gobierno con el correísmo, con Oh, sí. los movimientos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no se pueden disociar? Si te das cuenta, en realidad esto no es nuevo. Digamos, no es que ahora por primera vez el presidente, o no es que Moreno no lo hizo tampoco, que vemos la continuidad del gobierno de Moreno, ¿no? El gobierno de Lasso. No es nuevo esto, es decir, hay una asociación entre el correísmo y el narcotráfico. Hay un intento de poner, ¿no?, sobre la esfera pública esta asociación entre el correísmo y el terrorismo, entre los indígenas y de hecho con nombre y apellido, ¿no? Claro. Volviendo a la entrevista, en la última entrevista a Vera hablaba de IFA como terrorista, como Terrorista. un sujeto, ni siquiera lo reconoce como actor político. Fíjate que hablaba de él, este sujeto. O sea, quitándole la autoridad que Y tiene allí el como presidente representante nunca político, actuó, ¿no? no dijo, a ver, espérese un ratito, no apaciguó, se quedó callado y avaló lo que dijo el señor Vera, que ISA es un terrorista. Entonces, ¿para qué conversan en la mesa con un terrorista? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto un poco el que quiero poner sobre la mesa? Esta asociación, o sea, este poner permanentemente, esta obsesión de visibilizar el correísmo, de visibilizar el movimiento indígena siempre como algo despreciable, como no como actores políticos, sino como sujetos que andan por ahí como terroristas, etcétera. Y por otro lado, esta presencia permanente del narcotráfico, etcétera, es una estrategia que, digamos, que es lo que trabajamos como, que se conoce como efecto priming, es una estrategia que si tú la mantienes durante mucho tiempo, después acaba triunfando. ¿Qué significa acaba triunfando? Que la gente percibe esa asociación, es decir, correísmo y narcotráfico. Wow. Eso durante mucho tiempo es lo que, digamos, es lo que conocemos, ¿no?, como efecto priming. Eso durante mucho tiempo, dicho por los actores, por los líderes políticos, dicho por ciertos medios de comunicación, etcétera, acaba sentando una base, digamos, acaba como generando ese clima de opinión que facilita que después, cuando lleguen las elecciones, si se lanza el discurso, bueno, el correísmo no se puede presentar a las elecciones porque tiene evidencia de narcotráfico, etcétera, la gente no va a protestar. ¿Por qué no va a protestar? Porque durante mucho tiempo estamos escuchando este discurso, ¿no?, de correísmo, Claro. narcotráfico, indígenas, terroristas, etcétera. Entonces, eso durante mucho tiempo, eso acaba teniendo éxito porque acaba generando esa asociación entre actores, entre temas, entre conceptos y hace que se naturalice, digamos, que se genere el clima de opinión para que, bueno, si después en las elecciones el CNE no autoriza ciertas candidaturas, no pasa nada. La Claro. gente no sale a protestar porque ya hemos asociado un poco, hemos normalizado esa relación entre actores, entre temas y entre conceptos, ¿no? Y eso sí me parece bien peligroso, más allá de, digamos, de nombres, apellidos, etcétera, me parece peligroso por el debate público y por la salud democrática también del Claro, país, claro ¿no? que sí, por eso lo hacen, Palmira, porque al final del camino, como tú dices, esto funciona, de pronto no son, a ver, yo no creo que sean tontos, dentro de su capacidad, de lo que no hacen por el país, de pronto sí para maquinar, y alguien debe decirle, sigue, sigue, dándole, dale, oye, pero es mentira, no importa, me van a criticar, ya estás criticado, ya eres un periodista desacreditado, sigue, 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 que convences un grupo y creas un relato, terrible, grave, peligroso. Porque hay un grupo político que sigue ahí, que
que es una realidad, que está peleando y que definitivamente en muchos sectores son los que van a pelear las elecciones. Hablamos de Revolución Ciudadana. Por ejemplo, acá en mi ciudad es Revolución Ciudadana, acá no juega el movimiento, creo, pero acá está Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Se van a pelear entre los dos. Entonces, estamos dándole la espalda a un grupo real que hace daño, como decías, Palmira, a la democracia. Claro. Y que no solo es un grupo, sino que te abre la puerta a que esto se repita. O sea, por ejemplo, claro, digamos, la Revolución Ciudadana o el correísmo es lo que más ruido hace, lo que más peso tiene. Pero acordémonos en las últimas elecciones de Álvaro Noboa. Y no es solo cuestión de un grupo u otro grupo, un líder u otro líder. Es cuestión de respetar las reglas del juego, las reglas del juego democrática, de que si tú abres la puerta para no calificar o para campañas sucias, etcétera, etcétera, ya abriste esa puerta. O sea, eso es muy peligroso. Así porque es. Te lleva a una dinámica que viola las normas de la democracia, ¿no? Por eso digo que más allá de un nombre u otro, el tema es el antecedente que eso puede generar en el escenario político, en el juego político, y que, por un lado eso, y por otro lado, que está dejando sin representación a la población. Es decir, claro, que cada uno puede tener su posición, pero si un líder político, un movimiento político, un partido, un grupo político tiene un apoyo social, si, siempre que cumpla, obviamente, las normas establecidas, etcétera, no tiene por qué quedar sin representación esa ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que, por eso digo que más allá de un poco de la anécdota y tal, hay que ir a los temas estructurales, a los problemas de fondo, a las visiones más macro, a las visiones más estratégicas y a pensar un poco en las repercusiones que a medio y a largo plazo pueden estar teniendo las acciones inmediatas que a lo mejor con la locura del día a día, con los problemas que tenemos toda la ciudadanía, etcétera, no les prestamos atención, pero sí hay que, digamos, hay que buscar un poco el hueco o el espacio como para hacer este tipo de reflexiones, porque sí hacen falta y son importantes, como te digo, pensando en el medio, en el largo plazo y en la estabilidad política y democrática del país al final. Así es. Palmira, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, por darnos tu experiencia, tu análisis sobre el tema, sobre estos temas que es súper importante. Tus palabras para despedir. Nada, muchísimas gracias, Nelson, por la invitación. Siempre un gusto. Nada, yo animaría a la gente a que, bueno, a pesar de la desazón, del hastío, de los problemas y tal, sigamos buscando ese hueco para el debate público y ese espacio para intercambiar y para recibir información, análisis un poco y debates, porque sí hace falta. Me parece que con todas las complejidades y los problemas que tiene el país y que tiene la región ahora, hace más falta que nunca el compromiso ciudadano y el compromiso social, ¿no? Entonces, sí me parece que digamos, animaría un poco a la gente a que no se aleje de lo público, que no se aleje de lo político y a que sigamos debatiendo y compartiendo espacios, porque sí hace falta profundizar en el análisis. Que así sea. Gracias, Palmira. Chau, chau. Gracias, Nelson, a ti. Chau. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, nuestra primera invitada del día de hoy, Palmira Chavero, doctora en comunicación, en Ciencias de la Comunicación, hablándonos un poco sobre esto. Quiero